buenas a todos, hermanos de acero. Bienvenidos a otro video más de For Honor. Y en esta ocasión traigo un video a pedido, ¿sí? Porque me han dejado en comentarios y me han enviado mensajes de que juegue el modo arcade de esta semana. Que había algo al final que ha llamado mucho la atención de muchos jugadores de For Honor. Bueno, de los que tienen acceso al modo arcade, obviamente. Y es que aparentemente, se rumorea, ¿no? Pero lo vamos a mostrar ahora. Es que en modo arcade nos enfrentamos al final a lo que podría llegar a ser Apollyon, ¿sí? Antes de comenzar y de mostrar esta parte, lo vamos a meter en contexto. Ya saben que modo arcade tiene como 4 misiones, las semanales, ¿no? Y van contando una historia, ¿bien? En este caso, el lore de modo arcade está totalmente relacionado, obviamente, con el evento, ¿sí? De los Piedra Negra y demás. Bien, antes de comenzar nos da una pequeña información que, bueno, nos dice, se llama Humo y Espejos, ¿sí? Capítulo 4. Y dice, tu comandante te ha enviado allí para investigar el paso de Quing, ¿bien? Es el castillo de los Wulim, ¿sí? Al parecer, el emperador y Sanu ocultan un artefacto secreto de los Piedras Negras en la fortaleza, ¿ok? Esa es la primera fase, ¿sí? Capítulo 1, Sombras de Piedra Negras, dice. Tras un largo viaje al este, llegas al paso de Quing. El aire huele a cenizas y a muerte, ¿sí? Recuerden, bueno, porque explotó todo ahí cuando Sanu hizo las alquimias. Dice, tus primeros contrincantes parecen cansados, pero sus armas están manchadas de sangre. Bueno, eso es como dando inicio al arcade, ¿no? Al semanal. Capítulo 2. Lo que no te mata, ¿sí? El humo violeta de la fortaleza es tóxico, pero no para todo el mundo, ¿sí? Te enfrentarás a un guerrero solitario que parece fortalecido por la catástrofe. Bueno, ahí nos enfrentamos a un Black Prio que mete sangrado, hemorragia, perdón. Y no mucho más. Capítulo 3. Ilusiones abrasadoras. Una trampa tóxica que causa alucinaciones protegidas al artefacto, ¿sí? Y la mala suerte quiso que la explosión las activaras todas a la vez, ¿bien? Tienes que sobrevivir hasta, bueno, en el tercer capítulo las misiones con las que tenemos que sobrevivir 2 minutos, ¿sí? Los enemigos van haciendo respawn y nosotros no tenemos curación y demás. Y el último capítulo, que es este, el interesante, el que ha llamado la atención de muchos, ¿sí? Que se llama Los Inquebrantables. Adviertes que alguien ha estado aquí buscando un artefacto, un guardián solitario. ¿Quién es? Bien. Te mantendrás en pie hasta el final, pase lo que pase. Bueno, eso es el lore de Arcade. Así que ahora les voy a mostrar justamente ese combate, ¿sí? Vamos a pasar. Bueno, aquí estamos, acá donde todo grabado. Y lo hice 2 veces al arcade porque quería probar. Para empezar, si notan en la grabación, podrán ver que este guardián es muy diferente al resto, a los Piedra Negra que están aquí mismo. Para empezar, como ven, no tiene nombre. Arriba siempre todos tienen le ponen un nombre, ¿no? La gente de Ubisoft. Y aquí le han puesto un simple signo de pregunta. Este guardián está bufeado a más no poder, gente. Pero no se sabe quién es. Otra de las cosas que pasa es que, ganemos o perdamos, la misión la da como completada, ¿sí? En esta ocasión van a ver que, bueno, ahí lo termino. Y quiero que vean esto que dice al final, dice misión completada. Era demasiado fuerte, no pudiste derrotarla. Está hablando en femenino, ya saben que Apollyon es mujer. Hay misterios que es mejor no resolver, ¿ok? Y miren lo que pasa si perdemos, ¿ok? Bueno, aquí tengo otro fragmento en el que dejé que me matara, ¿ven? Y dice, misión completada. O sea, es lo mismo, por más que nosotros perdamos o no, pues no pasa nada. Es lo mismo, o sea, no, si ganemos, perdemos, la última misión la da como completada, ¿sí? Ahora, yo estuve viendo, porque tengo una especie de cámara libre que puedo usar por el video que tengo. Y ven, estaba observando ahí
a este guardián, ¿bien? Y como ven, no tiene el traje de los Piedra Negra. O sea, recuerden, el color de los Piedra Negra es naranja y negro y tiene el símbolo de la cara de Apollyon, ¿sí? Este es rojo y rosa, podríamos decirle, un rojo medio sangre y rosa, y tiene otro logo, ¿sí? Tiene el águila. Yo no sé qué pensarán ustedes, si ustedes creen que realmente este sea Apollyon o puede ser que sea algún sucesor, ¿bien? De ella, pero la verdad es que es un personaje muy muy misterioso y ya quiero que llegue la próxima semana para ver qué pasa con el próximo arcade, porque siempre van conectados los arcades y van contando un poco más del lore y cada vez se pone más interesante mientras más se acerca el fin de año. Así que nada más, gente, esto era lo que les quería mostrar. Espero les haya gustado, pero sus comentarios si ustedes lo han podido jugar o qué piensan que puede ser este personaje misterioso que acaba de aparecer esta semana con el mismo evento. Por cierto, si no vieron el evento, se lo dejo ahí arriba porque lo estuve jugando y subí una partida. Y nada más, gente, los dejo a su que opinen lo que ustedes quieran. Gracias por mirar, dejar un buen like, suscribirse al canal para más contenido de For Honor y nos vemos en el campo de batalla.